Paramos la pelota por un minuto. Un minuto para conectarse con otras cosas. El Minuto Rosin. Estrenamos cortina para contar que hoy, como tantos otros, me fui a acompañar a mi hija al primer día de clases. No voy a hablar de ella ahora, ni voy a hablar exactamente de mí como papá, ni de todos los papás. Lo voy a hacer dentro de 5 minutos. Ahora voy a hablar de el acto de fe en los demás que implica tener un hijo. Es un acto de fe. Vos podés ser el más pesimista del mundo, el más pesimista del mundo, y un día decidís que tener un hijo está bien, y nadie es tan egoísta como para no pensar que estás trayendo a otra persona al mundo y que más o menos te parece que lo vas a sacar adelante. Y que más o menos te parece que puedes hacer feliz a esta persona. Ni la más fanática de sentir un bebé en la panza, las embarazadas que disfrutan del bebé en la panza como quien disfruta de una buena droga, ni esa tiene ese nivel de egoísmo. Es un acto de fe enorme traer un hijo al mundo. ¿Y sabes dónde se nota? Pero de fe en los demás, ¿eh? Se nota cuando vas a la escuela. Cuando vas a la escuela y vivís una situación que vos habías vivido como chico, ahora desde el lugar de padre, te das cuenta que seguís creyendo en algunas cosas. Por ejemplo, en los valores de la escuela que elegiste. Cualquiera sea la escuela que hayas elegido. Hay algo en lo que vos crees. A mí me emociona el guardapolvo blanco, por ejemplo. Me emociona. Yo estaba hoy ahí en el acto, apurado, ni siquiera lo pude disfrutar. Venía para acá después. Y pensaba, mientras cantaba el himno, que tenemos escuela, pública, que hace un montón de tiempo que vivimos en un país donde han pasado hijos de puta de un tamaño feroz. Y hay cosas contra las que no pudieron. Es muy interesante que ese acto de fe, que es el de tener un hijo, de vez en cuando encuentre un correlato en la sociedad que te diga, loco, no estuvo tan mal. Hoy, cuando veía a los padres que hicieron un video de bienvenida, y la directora contenta que viene de pelearse hace 10 minutos para no dar clases en un container, y sentía que las cosas todavía estaban ahí, la bandera. Ahí los chicos, ahí el himno, sentía que valió la pena. Se ríen mis compañeros todo el tiempo de mi pesimismo. Sí, soy recontra pesimista, soy muy para abajo. Pero uno de los pocos momentos donde siento que las cosas tienen un sentido es cuando voy a un acto escolar y escucho el himno y veo la bandera. Es la patria, loco. ¿Sabés que es muy raro, no? Porque cada vez más nos divierte ser ciudadanos del mundo y tomar el mismo café que están tomando en la India, el mismo envase idiota y probar la misma hamburguesa. Pero hay un momento donde ser parte, sentirte parte de un lugar tiene sentido. Por eso te decía que no iba a hablar de mi nena ni de mí, por ahora, dame 5 minutos. Sino que iba a hablar de esto, del acto de fe que implica tener un hijo y de la satisfacción que te genera saber que ese acto de fe, que fue tener un hijo del mundo, tiene un sentido. Porque otros hicieron que haya un lugar que se llame escuela. Porque otros hicieron que el guardapolvo blanco siga siendo una bandera. Porque hay otros que tienen ganas de seguir dando clases, les paguen más o les paguen menos. Y hay otros padres que tienen ganas de hacer mejor el lugar donde los hijos estudian. Y porque hay muchos chicos. La sola existencia de un montón de chicos ya te refuerza en esa idea de que no estuvo tan mal. Porque otros tuvieron la misma idea. Y ahí estamos todos juntos hoy. Y yo pensaba, finalmente, que hay que apropiarse de la palabra patria otra vez.
La palabra patria la usaron mucho los que hacían mierda la patria. O sea, patria venía con letra gótica, ¿te das cuenta? Se decía patria y leían milico, nacionalismo estúpido, y ni en pedo se los voy a entregar. Es muy fuerte un país que se propone empezar las clases gritando lo que se grita acá en un himno nacional. Es muy fuerte. Si lo escuchás por 20 segundos, más o menos concentrado, jurar por gloria a morir. Yo no digo que no salga. Somos esa cosa medio rara que a veces se sienten, nos sentimos a veces los Superman de la ética y a veces vamos y negociamos con tal de que no nos den la factura, ¿viste? Somos esa cosa medio mezclada. Pero hay un momento de dignidad que queremos para nosotros y ese momento está en el himno. Nos juntamos otra vez y decimos, ¿sabes qué? O juremos por gloria a morir. Hay un deseo de gloria que está vivo cada vez que cantás el himno y que está buenísimo. La patria son tantas cosas bellas, dice una canción de Blades que decidí no pasar ahora para pasar otra. Dice Blades, es el cariño de una madre, cómo te... La patria es el lugar donde somos, no donde nacimos. Somos ahí. Somos, en mi caso, la patria es un bareni que viene hecho. Bueno, pues soy hijo de rusos que vinieron, yo qué sé. Es un bareni que hecho en la Argentina. Y los brazos gordos de mi abuela, mal así, abajo. Y el patio de la Mariano Moreno. Esa es la patria, central, para mí. Para otros es la Boca. Todo eso que somos, no el lugar donde nacimos, eso que somos, inevitablemente, es la patria. Y en el guardapolvo hay mucho de eso. Una vez apenado por el destino que tenía la patria, pensaba algo parecido y tenía una emoción parecida, porque por eso mezclaba la palabra guardapolvos a Adriana Bonicio y escribió esta canción maravillosa. Dormite patria sobre mi camisa, olvídate pronto de los que te pisan. Dormite patria, que la noche es fría y hay un viento blanco sobre la avenida. Quiero llevarte como cuando era otro y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un papelito. Dormite patria, que los corazones te harán de almohada para tus pulmones. Dormite patria, que suene la radio y alguien que te nombra lo dice cantando. Quiero ayudarte porque siempre es invierno y no tenés un techo y están los lobos sueltos. Malena, Carlitos Gardel y los caudillos, las madres de los pañuelos y los hijos de mis hijos. El que vende flores, yo que canto estas canciones, esas chicas de las tiendas, los que arreglan los motores. Te vamos a hacer una ronda que abarque todo el mapa, y entre provincia y provincia no habrá límites ni nada. Dormite patria como mi enamorada, llevo tu corpiño atado en mi lanza.
el último aliento. La canción que me quema es que sos distinta a la que vi en la escuela. Quiero llevarte como cuando era otro, y te lucía flamante sobre el guardapolvo. Todavía no había crecido y estabas prendida a mi solapa blanca como un buen orgullo. Dormite, patria, que en la cuadra aquí cerca suenas a la murga para que te duermas. Dormite, patria, pero dormí conmigo para que la muerte se lleve al domingo. Y ahora sí, te hablo de los rulos. Se me complicó. Lo que yo quería plantear justamente es que todos llevamos un dolor a todas partes. Sí, déjalo. Lo llevas. Y todos llevamos una culpa a todas partes. Y la llevas. Todos somos todos, el patio completo de la escuela. Había uno ahí que estaba pensando en que el año pasado no había ido, o que trabaja 20 horas por día, qué sé yo, a lo mejor se bajaba un bondi recién. Había otra ahí que, qué sé yo, estaba pensando en que el padre no había ido, pero no a este, ni a este, ni al otro. Todos tenemos algún dolor que nos predispone de una manera particular a vivir las cosas que nos tocan. Y todos tenemos alguna culpa, algo que sentimos que no hacemos del todo bien. Un poco porque hacemos cagadas y otro poco porque, cuando los vemos, poner los rulos, nos parece algo tan extraordinario que nada de lo que hagamos está a la altura. Son pocas las oportunidades de pensarlo. El primer día de clases es una. Puta, si yo pudiera. Todo el mundo está pensando en eso. Algunos, urgidos por una circunstancia que no pueden manejar, como aquella canción a nuestros hijos que canta Iván Lins. Perdón por la cara angustiada. Perdón por la falta de abrazo. Perdón por la falta de espacio. Los días fueron así. Al que le está faltando un ambiente y lo ve ahí. Oh. Sí, claro, los días fueron así, pero los días son jodidos. Y a uno porque le falta un ambiente en la casa, y al otro porque a veces grita. Además, cada uno sabe. No lograste darle la familia que soñaste, ponele. Chocaste. Todo eso se pone un poco en juego en este primer día de clase, porque lo que se pone en juego es la paternidad. Yo sobre eso tengo una idea, que es la que les quería traer. Yo creo que hay un orgullo papá. Y que todos los que más o menos hacemos las cosas dentro de la regla, debiéramos poder disfrutar de eso. A la noche, cuando llegamos a casa, para mí, hay una ceremonia obligatoria. Y es la de pasar cuando ya están dormidos. Un minuto, como quien va a mear. Vas a mear, pasás, bajas a buscar agua, pasás. Y los ves dormidos. Hay un momento donde ves que tienen la panza llena, están limpios, tienen techo, abrigo. No está tan mal, loco. No está tan mal. Yo creo que hay una cosa de orgullo, papá. Lo hicimos bien. Lo hice solo, lo hice sola. Lo hicimos juntos, lo hicimos separados, pero en alianza.
hay un punto en el que al final lo estamos haciendo más o menos bien, más o menos bien, y es el punto del orgullo papá. Puedo ser un salame, pero al final mírala, divina, con sus rulos, mírala. Cada uno estará pensando, ¿no? O en los hoyuelos de uno, o en el pelo largo del otro, o en la pancita, yo qué sé. La canción con la que yo siempre trato de comunicarme con este asunto del orgullo papá, que para mí es importante y que se pone en juego en estos días. Mirala, ahí está. A veces está mal y no se integra tan fácil y llora un poco. A veces está bien y es la primera en salir a bailar, pero está siempre más o menos bien. Siempre más o menos bien. Siempre está en el tren de los que va. Lo lograste, orgullo papá. Para que te duermas, niño, de pelo de trigo, escribe Van der Mole. Yo le robo al aire viejo el canto de los grillos. Está ahí, pensá en un adulto cantándole una canción de cuna a un chico. Para que su brillo de alas no traiga el desvelo, lo pondré en una tinaja de algodón del cielo. Es una belleza. Duerma, dice el padre, que la noche viene oscureciendo el agua, alzando su capa negra toda agujereada. Prende la luna menguante, sube la chiquita, y en sus ojos arde el sueño como una arenita. ¿Viste cuando los chicos están así? No es que todo esté tan calmo, dice el adulto que canta esta canción de cuna, para mí la mejor canción de cuna del mundo. No es que todo esté tan calmo como estas palabras, pero el sueño es necesario para que vuelva el alma. No es que todo sea tan bueno como aquí parece, canta el padre a su niño ahí, ¿no? Pero voy cantando al menos lo que usted merece. Para que te duermas, niño, de pelo de trigo, yo le robo al aire viejo el canto de los grillos, para que su brillo de alas no traiga el desvelo, lo pondré en una tinaja de algodón del cielo. Duerma, que la noche viene oscureciendo el agua, alzando su capa negra toda agujereada. Prende la luna menguante, sube la chiquita, y en sus ojos arde el sueño como una arenita. No es que todo esté tan calmo como estas palabras, pero el sueño es necesario para que vuelva el alba. No es que todo sea tan bueno como aquí parece, pero voy cantando al menos lo que usted merece. 477-911-90, puedes grabar tu mensaje ahí. 55-588 América Espacio, pones tu mensaje. ¿Qué dicen? Ismael Hermoso, el minuto Rocín de hoy va como siempre, nos tiene acostumbrados. Bueno. Más que mensaje dejalo en 5 minutos, porque ahora voy a abrir la línea. 4779-1190 o 4772-1190. Y les voy a proponer, para cerrar este momento, un ejercicio colectivo. Yo no sé dónde carajo estás. Te pudo tocar el bondi, el otro que es almacenero. ¿Te hago la lista de los que nos llamaron últimamente? Sí. ¿Te toca almacén? ¿Te toca fábrica? ¿Te toca saliendo de la oficina de una textil? ¿Te toca ingeniero de CONICET? Bueno. Donde carajo sea que estés, puedes participar de este momento colectivo. Sin llamarnos, o llamándonos un toque. Así yo te corto y entra otro. Este es el momento donde nosotros pensamos lindo sobre nuestros hijos. Lindo, algo lindo vamos a pensar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner una canción, que es divina, y cada uno, pero como si la vieras. Yo voy a ver los rulos de mi pie ahora, y al otro grandote al largo lo voy a ver ahora. Como si lo vieras, te subís al vos, ¿sabés? Y haces algún sonido. ¿Seguís el ritmo? ¿Vale? Por ejemplo, uña contra volante, ¿vale? ¿Sí? Cantás con nosotros esta suerte de canto colectivo de padres que extrañan, dale. Vos sabés cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No, si vos sabés. ¿Querés hacer un ruido al aire, por ejemplo, no?
fíjate, 4771190, 4772-1190. Llamás y metés un ritmo a cada juego. De mis mañanas, no si vos sabes. Mechen Hiester. Mirá. Virome contra hoja. ¿Qué ibas a... ¿Por quién lo haces? Victoria de Candela. Lo felicito, es un varón, ¿cómo poder explicarte? Kibel. Virome contra micrófono. No. Si vos sabes, por Emilia. Por Emilia. No, sí. Si vos sabes. A ver qué estamos golpeando ahí, a ver. ¿Qué golpeás? Mi virome contra mi taza de café. ¿Por quién? Por mi hija Agustina y por mi hijo Luciano. Gracias, che, beso. Un beso. Jamás solo, solo. 4771190, escuché ya tazas de café. ¿Qué más me van a hacer escuchar? Dura dos minutos más la canción. La emoción que llevo dentro. La frase más fuerte de esta canción es: no me quedo nunca más solo. Lo saben todos, ¿no? Que la parte que emociona es esta, ¿sí? Ahí va. Cuando el doctor dijo, señor, ¿cómo poder explicártelo? Golpea. El doctor Martín Grünberg. Bolsa de nylon contra lentes, muy original. ¿Y por quién golpea? Por Carolina y Delfina. Vos sabés, todo, 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 todo es el amor y vos sabés. Yo me hago de flamenco. Ala, ala, ala. Por Pedro y Elena. No quedo nunca más solo, solo. Nunca más solo. 4771190, 4772-1190. Las canciones tienen un tiempo finito, Cuatro en punto, llegan las noticias. Ahora sí, puedes volver a dejar mensaje si querés. 4779-1190. ¿Quién está en línea? Llegaste tarde. Hola, ¿quién habla? Pablo. Son lindos tus hijos porque ya estás fuera de tiempo, te digo. No, dale. Un beso para vos, para Juancho. Sí. ¿Qué estás golpeando? El volante del auto, estoy parado. Bueno, tanto que lo estoy golpeando el volante. Genio. Bueno, muchas gracias, mira, son lindos porque mira, no, la canción terminó y te dejamos golpearlo igual. Si son feos, no, ¿son lindos tus hijos? Son feos como el padre. Pero simpáticos. Vale, igual, hijo. Por lo menos se parecen al padre. Yo no tengo la misma suerte. Querido, gracias, gracias por llamar para cantar con nosotros. ¿Estacionaste para cantar con nosotros? Sí, gracias a ustedes por emocionarnos, sí. Gracias, querido, un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, cuatro en punto. Las noticias, el informativo con Fabián del Monte y Alejandra.